Daniel Palacios arremete contra el presidente Petro por hacer apología al M-19, pretende reescribir la historia de nuestro país. Daniel Palacios, exministro del Interior, criticó este jueves con dureza al presidente Gustavo Petro después de que el mandatario compartiera en sus redes sociales una bandera del M-19, grupo guerrillero al que perteneció en la década de los 80. A través de X, Twitter, el exministro manifestó que la elección del mandatario terminó en una apología a un grupo terrorista responsable de la muerte de muchos colombianos. Además, acusó a Petro de pretender reescribir la historia del país y revictimizar a las víctimas de esta organización. Confundir un acuerdo de paz con la validación del secuestro, homicidio, quema de magistrados y civiles en el Palacio de Justicia o la alianza con los carteles del narcotráfico es pretender reescribir la historia de nuestro país y revictimizar a quienes sufrieron su violencia, agregó el exministro, quien subrayó que el M-19 buen ejemplo no tiene nada. Cabe recordar que el pasado viernes el presidente Petro exhibió con orgullo una bandera de este grupo en un evento público en Zipaquirá, Cundinamarca. Posteriormente, defendió su gesto, señalando que cuando se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno de la época y la guerrilla no se prohibió el uso del emblema. Cuando firmamos el acuerdo de paz, en 1989, nadie dijo que quedaba prohibida la bandera del M-19, ni el M-19. Al contrario, uno de los puntos más importantes fue la legalización del movimiento. Yo mismo fui congresista del M-19 elegido por Cundinamarca entre 1991 y 1994, dijo el mandatario.